esta casa, ma. Huele a viejo. No seas pesimista. Mira, la vamos a limpiar, va a quedar mejor. Y ahorita le vamos a buscar un lugar muy bonito en esta sala, mi monedita. ¿Un bonito lugar? Sí, parece la casa de los monstruos. Hay telarañas por todos lados. Ah, y parece que las paredes se van a caer. Ey, no digas eso, ¿eh? Ya sé que hay un desorden, pero la casa está bien. Sofi, te dije que ayudaras a limpiar, no que estés jugando. Deja eso ahí ya. Esta es la última caja. ¡Ay! Qué pesado es cambiarse de casa. Ya me duele la ciática, mi amor. Pobrecito. Ay, todavía nos queda limpiar más, ¿eh? Porque la casa es bastante grande. Sí, es una suerte que la tía Alicia me haya heredado esta casa, ¿no? ¿Quién es la tía Alicia? Ah, la tía Alicia es una tía lejana de papá. Y le dejó la casa y eso es muy bueno porque así no vamos a tener que volver a pagar renta. Sí, desde que perdimos la casa en el terremoto estábamos agobiados con tantos gastos. Ay. Ay. Mira, papi, un payasito. Seguro era de la tía Alicia esa. Se llama Harry. ¿Harry? ¿Ya le pusiste nombre entonces? No, él me lo dijo. Bueno, ya deja a tu amiguito Harry aquí y vamos a la recámara. Sí. Ándale. Sí. Vamos, sí. Vente, ¿dónde está? Órale, vente. Yo no voy a tener que compartir con Sofía. Órale, vénganse. Ándale, Sofía, deja eso, vamos. Nena, me espantaste. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Es que en mi cuarto hay ruido y no puedo dormir. Mira, lo que pasa es que la casa es muy vieja, nena, y entonces hay ruidos, ¿eh? Pero no tengas eso. Vamos. Te acompaño a tu cuarto. No. ¿Eh? Por favor, déjame quedarme a dormir con ustedes. Ay, ¿qué pasa? Nena, pero tú tienes tu cuarto. Sofía, que tiene miedo, que hay ruidos en su cuarto. Mi amor, déjala que se quede aquí. Ándale, vente. Aquí entre los dos. Nada más hoy. Ok, nada más hoy, Sofía. No sé, Julián, me preocupa que le regrese el insomnio a Sofía. Ya ves que se pone muy irritable. ¿Pero Sofía durmió bien, no, mi amor? No, me di cuenta que se durmió hasta tarde. Bueno, se está adaptando a la nueva casa. De hecho, nos estamos adaptando a la nueva casa. No te preocupes, mi amor, va a pasar. ¡Hola, ma! ¡Hola, pa! Ya iba a ir por ustedes, ¿eh? ¿Qué tardadas son? Ah, pues ya ves, Sofía es muy tardada. Ya. ¿Ya la conoces? Sí. ¿Vieron? ¡Harry se movió! ¿El payasito? Sí. Fue tu imaginación. Mira, ya, siéntate a desayunar. ¿Te lo imaginaste? Ándale, siéntate, que se nos va a hacer tarde. Ay, Sofía. Corre, perdón, Andrea. ¡Te toque! Este. ¡30! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¡Te encontré! ¡Ya encontré a Sofía! Sofía, que estoy escondida en la resbaladilla. Oye, pero hiciste trampa. ¿Viste dónde me escondí? No es cierto. Lo que pasa es que eres una mensa y no te escondiste bien. Por eso no dejamos que te juntes con nosotras, porque eres una rara odiosa. ¡Yo no soy rara! ¡Sí lo eres!
A ver, niñas, ¿qué pasa aquí? Sofía, ¿por qué empujas a tu compañera? Lo que pasa es que Sofía no sabe jugar, maestra. Se enoja y nos dice tramposas. No se deben de enojar, son compañeras y se deben de llevar bien, ¿sí? Ven, Sofía, ven conmigo. Andrea, ¿eres tú? Andrea. Andrea, ya contéstame, ¿eres tú? Ya me voy a dormir, hermanita. Buenas noches. Andrea, ¿no eras tú la que estaba pegando en la pared? ¿Eh? Estaba en el baño lavándome los dientes. Es que alguien me tocó la pared. Qué rara eres. ¿Las ratas pueden subir paredes? ¿Eso qué tiene que ver? Ah, yo sé. A lo mejor fue el fantasma de la tía Alicia. ¡Bú! ¡No, ya déjame, Andrea! ¡El fantasma de la tía Alicia! ¡Ey, ey, ey! Niñas, ¿qué hacen despiertas? Es que Andrea me está diciendo que el fantasma de la tía Alicia está aquí. Andrea, no estás espantando a tu hermana. ¿Yo qué? Es ella la que dicen que le están tocando la pared. Ya dijimos que en esta casa no hay fantasmas. Si hay cosas que arreglar, papá va a arreglar la electricidad, la tubería de agua, se van a quitar los ruidos. A dormir, por favor. Pues yo no he escuchado nada. Muy bien. ¡Ay! Hasta mañana. Hasta mañana. Buenas noches. Andrea, ¿eres tú? Sofía, Sofía. Sofía. Andrea, contéstame. Sofía, eres una odiosa que no me contesta. Sofía, Sofía. Andrea. Sofía. Tranquila, 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 tranquila. ¡Era Harry! ¡Está en el closet, mamá! ¡La prendió su mamá! No pasa nada. Lo soñaste, mi amor. No hay nada en el closet. No, sí, yo lo vi. Yo lo Harry vi. Es solo un muñeco de cuerda, mi amor. No hay nada, mira. Tranquila, nena. Mira, solamente fue un sueño de esos que parecen reales, ¿eh? Pero no lo fue. ¡Pero yo lo vi! ¿Prefieres jugar a otra cosa? ¿Podemos jugar a la pelota o...? Ay, Rosita, te lo dije, lo quieras. Sofía, ¿con quién hablas? Con Rosita, mi amiga. Ya está la comida, ya. Ven, baja. Pero Rosita también quiere comer. Bueno, como sea, ya. Ven. Vamos, Rosita, vamos a comer.